El Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables. El Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables constituye un organismo multiactoral e interinstitucional con competencias técnico-científicas para la gestión, desarrollo tecnológico e innovación en oferta y desarrollo de servicios internos y externos de investigación y desarrollo del sector de vivienda y de las comunidades sustentables. Adicionalmente, se instituye como una entidad cuya capacidad instalada se traduce en el apoyo a la formación de recursos humanos de alto nivel, vinculando las líneas de investigación, generación y aplicación del conocimiento que le son propias. En este sentido, los índices de cobertura regional del laboratorio son significativos, a fin de reconocer fortalezas, capacidades y recursos regionales en virtud de una estructura organizacional consorciada y complementaria. Se funda con la misión de orientar a la generación de esquemas de vinculación y sinergias colaborativas entre actores públicos, privados y sociales en áreas asociadas a lo urbano-ambiental, tecnología e innovación, diseño y proyección, sociedad, economía y a lo patrimonial, todas vinculables a la vivienda y las comunidades urbanas sustentables. Al mismo tiempo, su gestión promueve la optimización de recursos desde la prestación de servicios y soluciones en el sector de la vivienda y sus temas estratégicos, bajo estándares de acreditación internacionales y con rangos de cobertura a nivel local, regional y nacional. Las líneas de investigación del laboratorio son: transferencia tecnológica para la vivienda bioclimática, vivienda, contexto y sustentabilidad, gestión y tecnología para la arquitectura y urbanismo sustentable, estudios sobre habitabilidad sustentable, medio ambiente y energía, estudios de habitabilidad, resiliencia y desarrollo en asentamientos humanos, análisis urbano territorial, procesos de estructuración y planificación urbanas y cambio climático. Esto requiere del apoyo total por parte de las autoridades de nuestra institución, en este caso el maestro Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de nuestra universidad, justo en el momento que ingresaba como rector a la UNACH, se le presentó la posibilidad a través de la maestra Arely Cuellar, que fue quien gestionó, y se planteó esta posibilidad. Y con una visión que lo caracteriza, apoyó totalmente la participación, puesto que se requieren recursos institucionales para poder fortalecernos y decir que podemos entrar con esta responsabilidad de un laboratorio. Se trabaja en tres ejes principales, que es obviamente la capacitación de doctorados de pertenecientes al Padrón Nacional de Calidad, del PNPC. Otra línea es la generación de conocimiento de frontera y una tercera línea condicionada hoy por la necesidad misma es la generación de recursos propios para mantener a los laboratorios. El CONACYT financia inicialmente todo este proceso para adquirir equipos de laboratorio y capacitaciones. Posteriormente, el mismo equipo de trabajo debe ponerse la meta de lograr recursos propios para mantenerse en el tiempo, ofertando servicios especializados hacia toda la sociedad. Por otro lado, el término de Laboratorio Nacional de Vivienda se logró a través de la suma de esfuerzos con tres universidades más, además de la Universidad Autónoma de Chiapas, que fue la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Sonora. Somos en total cuatro universidades que estamos participando en este consorcio que fue aprobado por CONACYT y que hoy se denomina Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables. A través de esta posibilidad de financiamiento del CONACYT y obviamente el fortalecimiento de nuestras instituciones, que ha posibilitado que a lo largo de 3 años ha sido financiado y que estamos ya con la aprobación del cuarto año en su financiamiento, lo que ha permitido también que
hoy estemos con la vinculación con diferentes instituciones, diferentes organismos y empresas nacionales e internacionales, y que en el marco de lograr la certificación de la ISO 9001 y 14001, tanto en el contexto nacional como ahora estamos en auditoría para obtener la validación a nivel internacional, eso nos garantiza que vamos por buen camino, fortaleciendo un nivel de calidad que poco a poco se nos va a dar mayores posibilidades en el ámbito nacional y obviamente en competencia a nivel internacional. Dentro de las actividades de laboratorio en Chiapas y en cada una de las sedes, cada uno de los investigadores tiene mucho que aportar. En nuestro caso, se han ido desarrollando equipos que se pudieran haber adquirido en el extranjero, sin embargo, tenemos la filosofía que también nosotros podemos desarrollar nuestra propia tecnología. Y tenemos hoy, con especialistas locales, el desarrollo de un equipo para medir la conductividad térmica trabajado con especialistas de nuestro laboratorio y que están ya en proceso de patente. Así, de la misma forma, la comunicación que tiene esto a través de un software que también fue desarrollado con los compañeros del mismo equipo de trabajo. También se tienen equipos por parte de los compañeros ingenieros que han fortalecido el desarrollo de una cámara de carbonatación en una suma de esfuerzos y de inteligencias que nos permiten hoy tener este equipo y que obviamente con la asesoría de la CENAM, con la asesoría de otros más, que han hecho realidad que contemos con equipos que sí cumplen con el estándar internacional, pero que han sido trabajados por nosotros mismos, lo que redunda en beneficios no solamente económicos, sino también en el creernos que nosotros podemos hacer nuestros propios equipos. Claro que es una corriente que a nivel nacional se está desarrollando hoy, donde tenemos que generar nuestra tecnología. De esa misma forma, tenemos ya alrededor de 12 tecnologías para la vivienda desarrolladas por nuestro equipo de trabajo y que poco a poco irán entrando al mercado, porque al final de cuentas también es una de las líneas que tenemos como meta, trabajar para producir y que estas se vean inmersas en un esquema de innovación que implique la comercialización de estos desarrollos. ¿Cómo nos vemos como laboratorio nacional en el futuro? Con toda seguridad, hoy tenemos las bases. Ya tenemos acciones que han permitido que nos conozcan en otros contextos. Pero vamos a crecer. Tenemos ya el doctorado en formación, en diseño, en desarrollo. Esperamos que dentro de un año más tardar estemos iniciando con la primera generación de formación de doctores en esta línea de la vivienda desde la sede de la DES Arquitectura e Ingeniería. También nos visualizamos impactando en el medio social con las empresas, asesorando o desarrollando tecnología para las empresas. El proceso de innovación no puede separarse del Laboratorio Nacional, la innovación entendiéndola como la venta del conocimiento, generar beneficios sociales a través del conocimiento. Eso está implícito, no podemos decir que necesita una atención especial, está dentro del proceso ya natural del laboratorio. También nos vemos como un ente que da asesoría a nivel nacional e internacional con mayor experiencia. Hoy ya tenemos trabajo desarrollado como a nivel de consultoría con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. Hemos generado algunos proyectos aún no financiados con el Banco Mundial o con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha trabajado intensamente y no se han logrado todos los resultados deseables, sin embargo, nos vemos ya consolidados con mayores fortalezas y que podamos estar en el mejor momento a unos 4 o 5 años más, en el mejor momento del laboratorio y que impacte socialmente en nuestro estado primeramente, pero con una competencia nacional e internacional. En esta parte del proceso que tuvimos en estos últimos 3 años,
fue uno de los primeros trabajos el desarrollo de este equipo que tiene la virtud de haberse desarrollado desde aquí, desde cero. Eso es decir, desde el prototipo, que empezamos a hacerlo desde lápiz y luego hacer prototipos virtuales, llegamos a la fabricación. Que también la fabricación fue con un proveedor local, cosa que curiosamente es para fomentar también el desarrollo tecnológico, de que fabricantes, inclusive locales del estado, pueden ayudar a desarrollar equipos que son altamente costosos. En este caso, este equipo nos sirve para medir la conductividad térmica de materiales sólidos, opacos, para la construcción. Es decir, conocer cuál es el flujo de calor que dejan pasar los materiales constructivos, ¿no? Entonces, parte de los objetivos de desarrollar este equipo también fue que nosotros podemos irlo evolucionando. Es decir, vienen nuevos sensores, sistemas, partes, y como nosotros lo fabricamos y se desarrolló, podemos hacerle modificaciones a nuestro criterio y a las necesidades que vayamos teniendo en el laboratorio. Cosa que inclusive ya ahorita estamos en proceso de adecuaciones en el sistema a partir de las pruebas que hemos hecho. Nosotros se adquirió la licencia comercial de LabVIEW y la licencia educativa, porque es más que extensa, y la ventaja que tenemos con ese software, que es un software de programación gráfica, es una interfaz bastante interesante y muy potente, en el cual nosotros podemos crear software, y con eso desarrollamos una interfaz que es de monitoreo para la medición de conductividad térmica de los materiales sólidos, que con ese podemos medir con este equipo, y podemos medir con otro equipo para medir especímenes mucho más pequeños. A la comunidad o la sociedad en general, es de que esto no está enfocado solamente para fines de investigación para la universidad, sino por el contrario, el laboratorio está enfocado a desarrollar y promover servicios especializados en los cuales serán muy complejos tenerlos aquí en el estado de Chiapas. Son pocas universidades que tienen equipos que miden especímenes de 20 centímetros por 20 centímetros y que cuestan alrededor de 3 millones, 4 millones de pesos. Esto hubiera salido más de 10 o 15 o 20 millones de pesos, si no es que más todavía. Empresas como relacionadas con institutos y universidades de Alemania son las que proveen estos equipos y son fabricados a demanda, o sea, tienes que pedirlo y solicitarlo. Entonces, resulta ser muy caros y no puedes modificarlos tú. Tienes que siempre depender tecnológicamente de ellos. Entonces, aquí creo que esa fue una de las primeras virtudes y por lo tanto se hace más asequible a pequeños empresarios que quieran caracterizar sus sistemas constructivos. Cualquier empresario chiapaneco o del sureste del país puede acercarse y solicitar la medición de la conductividad térmica directamente con la sede UNACH del Laboratorio Nacional, en el cual también otra referencia es el cuerpo académico COCOVI, ¿no? Ya que nosotros somos los que pertenecemos al Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables, sede UNACH. Inclusive también la participación y colaboración para buscar la obtención de fondos federales, esa consultoría y desarrollo que te permite al empresario obtener capital de fondos para el desarrollo tecnológico, también esa consultoría nosotros la podemos proporcionar en conjunto con las mediciones de la caracterización térmica de los materiales, ¿no? Entonces, esta es una parte que nosotros también tenemos. Es importante mencionar que los resultados concretos que hemos logrado hasta hoy, en ya la suma de 3 años de trabajo arduo por el equipo tanto nacional como local, nos ha permitido tener confianza, dar confianza a nuestras instituciones, a nuestras autoridades, que pues han hecho un esfuerzo en el marco de estas limitaciones que actualmente tiene nuestra universidad, pero que ha priorizado y ha financiado parte de lo que significa el Laboratorio Nacional. Entonces, hoy tenemos un laboratorio que podemos decir que se está consolidando para poder competir tanto a nivel nacional como internacionalmente.
través del impulso que la Universidad Autónoma de Chiapas brinda a iniciativas como la del Laboratorio Nacional de Viviendas y Comunidades Sustentables, es que se busca cumplir con una de las funciones sustantivas que las instituciones de educación superior tienen, la vinculación de manera accesible con la información y las herramientas con que cuenta, con la finalidad de ponerlas al servicio de la sociedad y retribuir con ello en su mejoramiento. Con la conciencia de la necesidad de servir,